Es una fuente de inspiración y un momento donde puedo estar relajado y con paz dentro de mi cuerpo. O sea, me siento una persona distinta si estoy cerca. Me refresca, me transmite una sensación de paz y tranquilidad que nunca antes sentía. O sea, para mí el mar, sinceramente, es muy importante para mí. Para mí el mar es algo que caracteriza a todo el mundo, porque a algunos lo odiamos, otros no. Por ejemplo, yo lo odio cuando tengo que ir en verano al mar, porque siempre cuando entras y después sales te pegan las arenas y eso. A mí el mar me gusta mucho porque es el único lugar donde puedo descansar y puedo coger un poco de aire fresco. Tiramos moito lixo ao mar, tamén pois moitas especies morren por asfixiarse co plástico. Sempre fui unha persona que le gustou sempre estar pasando dentro del agua, basicamente. Me encantaba. Es que cuando era algo pequeño yo iba a natación y luego fui al marco porque es más extenso. Me gusta también porque puedes ver todo lo de la naturaleza, tipo las algas, los peces. Sí, y a mí, porque aire fresco, ayúdate a relajarte, a solo pensar en otras cosas que no sean malas. A mí el mar me gusta porque es muy bonito y además es donde me puedo refrescar en verano después de todo el calor que pasamos. Es algo muy bonito porque al nacer, cuando tus padres te llevan allí, pues lo ves y te impacta, porque es como salir de tierra a entrar en mar. Es como una cosa que impacta y impresiona. Además, si vives en un lugar que no está en el mar, pues impacta aún más. Por ejemplo, si me voy a Asia, a China, y me voy al centro de China, y ahí pues no habrá mar, obviamente. Y después, si me voy aquí, que es mucho de costa, de pescar, de así, pues impacta un montón. Y es en plan, ¿qué es esto? Si no lo sabes, ¿qué es? Ya está. Porque voy en verano a la playa, gustame relaxarme, xogar coa area, bañarme. Para mí el mar es una forma de vida. Básicamente es arte. Es algo que te da la tranquilidad, algo a lo que puedes observar y sentir que eres libre. Algo que para mucha gente es muy importante y para mí también. Y pues básicamente es, no sé, te sientes tú mismo. Pues para mí el mar es, no sé, puede ser inspiración. Y pues puedes recurrir a él, a mirarlo o irte a nadar y pues despejar tu mente. Y thank you.
El mar constituye el 70% de nuestro planeta Tierra y tan solo lo conocemos un 5%. Para mí el mar constituye todo aquello desconocido del ser humano que aún no ha sido explorado. Para mí el mar es una representación de la inmensidad frente a lo pequeño que somos. Para mí el mar representa un lugar de tranquilidad. Mar está ahí desde siempre, desde que nacimos, desde que nacimos. Percorre as nosas infancias, chegando as de lembranzas e de vivencias. Ese mar verde, limpo, azul, pode que se converta no futuro nun mar de plástico, nun mar pandémico. Allez les filles, qu'est-ce que c'est la mer pour vous? Paula, tu peux commencer s'il te plaît. Pour moi, la mer c'est la paix, le bonheur, la force, la tranquillité, le paix, l'infini, la liberté, l'harmonie, l'inspiration, la vie, et le fruit. La mer, qu'on doit danser. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu que nas canto virse da paloma, ai, de que as terei. Unha alma de poeta comprometida co seu fogo é a esencia da nosa escritora no poemario Poñas Novas, acercándonos a unha Galicia que sofre a emigración, as insuscitas, a pobreza. En cantares galegos os versos son máis lelos. Cada poema comenta cun cantar popular. Neles está reflectida a identidade do noso povo, as súas festas, costumes, a psicoloxía da nosa xente. Rosalía nace en Compostela un 24 de febreiro de 1837. Dende hai un tempo, nesta data, celebramos o Día de Rosalía. Nesta ocasión, imos lembrala recitando o poema Nosa Señora da Barca, no que a nosa escritora recrea a romance celebrada na Vila Mariñeira de Muxía no mes de setembro. Cando Rosalía era moza, acompañada das irmás de Eduardo Pondal, visitou a Vila de Muxía, o que quizás lle serviu de inspiración para a escrita destes versos. Grazas aos alumnos de primeiro da ESO de Valeria, Bruno, Leda e Candela pola súa colaboración e a profesora Beatriz Cuesta que leva o proxecto da Radio Escolar adiante con un veleiro navegando nas ondas. Nosa Señora da Barca ten o tellado de pedra.
veno pudera ter de ouro, miña virxe se quixera. Canta xente, por campiñas e por veigas, canta polo mar abaixo, ben camiño da ribeira. Que lanchas tan ben portadas, con aparellos de festa, que botes tan feituquiños, con tan feituquiñas velas. Todos cargadiños veñen, de xentiña forasteira, e de rapazas bonitas, cura de todas as penas. Cantos dengues encarnados, cantas cintas amarelas, cantas cofias pranchadiñas desde donxe relombrean, cal se fosen neve pura, cal froles de primavera, canta maxesa nos homes, canta brancura nas nenas, e eles semellan gallardos, pinos que os montes ourean, e elas cogolliños novos, corballo da mañan fresca. As de muros tan branquiñas, cun coidala que se crevan, caquelas caras de virxe, caqueles ollos de almendra, caqueles cabelos longos, xuntados en longas trenzas, caqueles cores rousados, calse aurora e os puñera, pois así son de suaves como a aurora que comeza. Descendentes das eirosas, fillas da pagana Grecia, eras de negro se visten, delgadiñas de lixeiras, refaixo e mantelo negro, zapato e media de seda, negra chaqueta de raso, mantiña da mesma peza, con terciopelo adornado, cantón riba de sileva. Fillas de reinas parecen, griegas estotas semellan, si a un rayo de sol poniente, repousadas se contemplan. Ricos panos de Manila, brancos e cor de sireixo, cruzanse sobre o seu sello con poderosa modestia, e ante eles relocen como brillantes estrelas, aderosos e collares de diamantes e perlas, pendientes de filagrana e pichuguillas de cera. E así, con estas hermosas palabras de Rosalía sobre as costas galegas, evocamos o mar, o noso mar, o mar dende o dieste.